González con Aldama adelante sobre Montero. Mágico. ¡Qué bien lo hizo! ¡Quince para Bando Bullo! A cuatro jugadores, atención, y gol de Cádiz. Qué bonito el regate de Mágico, ahí falta. Y jugaba el fútbol por diversión, porque me encanta. Romo, Mágico, atención, se la lleva Sánchez Pose. El tiro. Las cosas, sino que era por alegría y por satisfacción a la novia afición. Bienvenidos a Más Deportes en este 10 de mayo, Día de las Madres, y aquí en Más Deportes hablaremos de esta fecha tan especial. Y se viene una nueva jornada en la Liga de Fútbol Playa. Iniciamos en este viernes. Bienvenidos a la Casa del Deporte Nacional. Viernes 10 de mayo, una fecha muy especial para todas las madres de nuestro país. Recuerden que una madre es aquella que puede ocupar el lugar de todos, pero el lugar de una madre nadie más lo puede ocupar. Así que felicidades a todas las mamás que están en el deporte, en especial a mi mamá, a mi abuelita que está en el cielo y también a mí por ser mamá. ¡Qué grande, Diana! ¡Felicidades, Diana Calderón! ¡Qué madre! Gracias. ¡Qué madre, Diana Calderón! Ejemplo. A su esposa también, Eugenio. Claro, claro, a todas las madres. No le entendí eso de que podían ocupar. Bueno, Kelvin Carpio. Nadie puede ocupar el lugar de una mamá. Nadie. Por favor, Eugenio, es el momento de inspiración de Diana, no hay que romper ahí, por favor. ¿Qué tal, Kelvin? Muy buenas tardes, ¿qué tal, El Salvador? Qué gusto poderles acompañar en los próximos minutos para poder revisar lo más importante del deporte nacional, pero también para tener una charla interesante en esta fecha tan importante, una fecha en la cual yo también quiero aprovechar para enviarle un saludo a ese ser maravilloso, a la señora Verónica de Carpio, una madre ejemplar, espectacular, digna de admirar. Y Diana, también mi felicitación hacia ti. Doña Vero, dicen allá. Sí, sí. Ah, así es conocida tu madre. Vero. Qué gran abrazo, qué tremendo tipazo que tuvo de hijo. Gracias. Y a su mamá también. Apenas vamos iniciando y hay lágrimas, imagínate que apenas vamos iniciando. ¿Qué programa nos espera, Eugenio? ¿En serio? Sí, con unas pero madres si es un momento a todo dar. De alegría, es un momento de para ustedes, ¿por qué va a llorar? Porque uno se recuerda de muchas cosas, uno de madre pasa muchas situaciones que quizás uno no expone, no comenta, y solo es uno con sus hijos, pero... Vale. Pero vale la pena. Claro, eso a no full. Hay duda. Muy bien. ¿Qué hacemos? Primera pausa. Hoy tenemos invitada súper especial. Ah, ¿cómo va lo del movimiento de las entradas que arrancaron con cero horas de hoy? Lo que habíamos hablado, ya la gente está pendiente, la gente quiere ir. Recuerde que son 24.000 entradas las que están a disposición. Y hablando también de lo que se viene, ya Diana lo mencionaba, y tuviste la oportunidad el día de ayer de ir allá al Sunsal, de estar con los surfers. En el ámbito del surf, conocen el Oriente como el Oriente Salvaje, y ese mismo Oriente Salvaje el que vamos a tener de sede para la Liga de Fútbol Playa, que nos vamos para el Cuco el día de mañana, así que a estar muy pendiente de las redes sociales de @IndesElSalvador para seguir muy de cerca la Liga Nacional de Fútbol Playa, así como también la señal de Canal 10. Yeah.
La actividad de la Liga de Fútbol Playa continuará con el desarrollo de las jornadas 5 y 6 en los grupos C y D con sede en Isla Rancho Viejo y La Playa El Cuco. En el grupo C, las acciones iniciarán este sábado en la categoría femenina con el duelo entre Puerto El Triunfo y La Pirraya a partir de las 9:15 a.m. Luego, a partir de las 10:30, Isla San Sebastián se medirá al equipo de Corral de Mulas, mientras que en la categoría masculina La Pirraya jugará ante Isla de Méndez desde las 11:45. Ya en actividad vespertina, desde la 1 de la tarde, Corral de Mulas jugará contra la Canoa Beach Soccer y las acciones del sector C se cerrarán a las 2:15 con el cruce del local Rancho Viejo contra Puerto El Triunfo. Nos pasamos al grupo D, que tendrá en cartelera 4 partidos, iniciando a las 9:15 de la mañana con Arcos Fútbol Club frente a El Espino. A las 10:30, Playa El Cuco jugará ante Warriors SV. Por su parte, Chirilagua jugará contra Rancho Viejo a las 11:45, siendo el único partido de la categoría femenina en la cartelera, y el telón se cerrará con un último juego de la rama masculina. Será Chirilagua frente a Isla San Sebastián a la 1 de la tarde. En total, tendremos 5 partidos en sábado y 5 en domingo en Isla Rancho Viejo, mientras que en Playa El Cuco se disputarán 4 juegos el día sábado y 4 el domingo. A continuación le presentamos cómo estará la jornada del sábado 11 de mayo en la Liga de Fútbol Playa. Puerto El Triunfo en el grupo C lo hace a las 9:15 frente a La Pirraya en femenino, también Isla San Sebastián a las 10:30 frente a Corral de Mulas, La Pirraya 11:45 frente a Isla de Méndez en masculino, Corral de Mulas a la 1 de la tarde frente a La Canoa, a las 2:15 Rancho Viejo frente a Puerto El Triunfo. El domingo también hay actividad, La Pirraya a las 9:15 frente a Corral de Mulas en femenino, El Triunfo 10:30 frente a Isla de Méndez, La Pirraya 11:45 frente a La Canoa, Isla San Sebastián a la 1 de la tarde frente a Rancho Viejo en femenino, Corral de Mulas 2:15 frente a Rancho Viejo en masculino. Todo esto en la sede de la cancha Isla Rancho Viejo, para que usted esté atento. Esto en el grupo C, pero en el grupo D, Eugenio, también hay actividad. Claro, mañana tendremos Arcos contra El Espino, el Playa del Cuco frente a Los Guerreros, a las 11:45 Chirilagua frente a Rancho Viejo, mismo Chirilagua a la 1 de la tarde con San Sebastián. El domingo, Arcos contra Guerreros, San Sebastián contra El Espino, 10:30, a las 11:45 Chirilagua frente al Puerto del Triunfo y Playa El Cuco, 1 de la tarde frente a Chirilagua. Pausa, regresamos. Es momento de nuestra primera pausa y al volver tendremos un especial del Día de las Madres en la Casa del Deporte Nacional. Ya regresamos. Con Aldana adelante, sobre Montero. Mágico. ¡Qué bien lo hizo! ¡Hizo para Balón de Bullo! ¡Robo que tira! A 4 jugadores, atención. ¡Y gol de Tal! ¡Qué bonito el reate de Mágico! ¡Ahí falta! Y jugaba el fútbol por diversión, porque me encanta. Romo, mágico, Amen. Se la lleva Sánchez Pose. El tiro. Las cosas, sino que era por alegría y por satisfacción a la noble afición.
Dedicación, esfuerzo y sacrificio. Esos son las madres en el deporte nacional. La familia de Más Deportes les ha preparado una excelente nota. Se la compartimos a continuación. Ser deportista de alto nivel y madre al mismo tiempo ha sido un deseo inalcanzable para muchas mujeres. Sin embargo, a lo largo de la historia han sido muchas las salvadoreñas que nos han demostrado que la maternidad y la práctica del deporte al más alto nivel sí pueden ir de la mano. En esa historia ya tiene un lugar especial Alfa Karina Arrué. Tras ser madre de tres hijos, Andrea, Sheida y Badí, la montañista se convirtió en mayo del 2022 en la primera persona salvadoreña en alcanzar la cima del Monte Everest. Otra salvadoreña que también demostró que ser madre y deportista élite es posible fue la ciclista Evelyn García. 14 meses después de dar a luz a Mariana Sofía y Ariana Luján, la santaneca volvió y conquistó medalla de bronce en Toronto 2015, su segunda medalla en Juegos Panamericanos. Y si hablamos de luchadoras, es imposible no mencionar a Jocelyn Portillo, quien tras su maternidad y apenas un mes de entrenamiento, se alzó con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Aunque solo hemos mencionado la hazaña de tres salvadoreñas, son muchas las mujeres que día a día disfrutan de cuidar a sus hijos y mantener un hogar, mientras destacan en las disciplinas que escogieron por pasión. Gracias a Rebeca por esta nota tan especial. ¿Está llorando? dejémosla ahí. Sí, una nota muy emotiva, una nota... Los conceptos vertidos. Una nota que nos demuestra que ese poder, ese amor que tienen las madres también se puede trasladar al deporte. Y hablando de madres que están ligadas al deporte, Diana, ¿quién tenemos ahora en la casa del deporte nacional? Unas madres que muchos reconocen por sus fotografías, porque tienen mamás, hijos atletas, y ellas han tenido la oportunidad de apoyarlos en este camino tan importante al triunfo. Le voy a dar la bienvenida antes que todo a la señora Alba de Hernández. Bienvenida a la Casa del Deporte Nacional, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Le suena el apellido? Sí, más adelante vamos a comentar acerca de quién se trata, nada más y nada menos. Es el único estreno, ¿no? Porque nuestras dos invitadas... Sí, ya han tenido la oportunidad de estar con nosotros. Pero qué bueno, bienvenida, señora. Gracias. Nuestra más profunda admiración para las tres. Y yo hace unos meses, conversando con Roberto, le decía, ¿en qué momento doña Alba no está a la par de don Roberto Hernández? Porque en todos lados los he visto juntos. Y yo le preguntaba hace 20 segundos a Diana, ¿quién está detrás de la cámara 2? Y me dice don Roberto. ¿Ah? Siempre juntos. Esa es una base fundamental, ¿no? Estar ahí a la par y tener ese concepto de familia fuerte, unido, porque hace falta, ¿no? En estos tiempos la gente tomamos las cosas más fáciles. Y que no apreciamos también, porque yo voy a manejar la idea de que a la par de una gran mujer, tiene que haber un gran hombre. ¿Sí? Y que, ¿por qué se ríe? Y que recordando rápido ese episodio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con Roberto, cuando se emocionó al ver a sus padres justo ahí, a la par, en la competencia. Chile, ¿sí? Perú, ahí están los dos. Ah, siempre. También le damos la bienvenida a Laura Parada, atleta de físico-culturismo. Gracias por la invitación. Y también a Alba, a Roxana Fajardo. Gracias, bienvenida, atleta también de bowling, bienvenida a la Casa del Deporte Nacional, ya es alguien que conocemos muy bien. Gracias. Mamá de dos niños. Sí, de un preadolescente que también practica mi deporte. Bowling, sí. Teníamos la historia. Practicando también el bowling y con un buen futuro, posteriormente una competencia próxima, así que muy bien. Preadolescente, muy ¿eso qué edad es? 16 años. 16 años, yo soy pre... Más 60. Hablando también de Roxana, que hace un par de semanas atrás conquistó una medalla, se puede decir histórica, pero teníamos 10 años de no conseguir medallas en el bowl. Sí, la verdad que fueron dos medallas. Mi compañera, pues Edith y yo hicimos 1-2 sucesivamente en la categoría individual, que es bastante, pues digamos, el evento más complicado de nosotros en nuestro deporte. Y de ahí, pues, yo tuve la oportunidad de clasificar dentro de las 5 mejores. De ahí, pues, tuve una eliminación
y gané una medalla de bronce. Así que fueron dos medallas muy importantes para mí, contando la de Edith también, que fue. Y Laura, mamá de un niño. Sí, mamá de un varón. ¿De adolescente? No, 6 años tiene él. Seis años. Hablábamos con Eugenio y Eugenio decía, Laura ya tiene niño. Lo que pasa es que también es de recordar tu disciplina, el físico-culturismo, una disciplina que conlleva mucha disciplina. Sí. ¿Cómo se lleva a la par el hecho de ser atleta de alto rendimiento, estar en el gimnasio, pero no descuidar la parte de ser madre de familia? Pues hay un equilibrio y la verdad que la colaboración de la familia tiene mucho que ver. Mi familia me ayuda a cuidar al bebé mientras yo voy al gimnasio y regreso a hacer sus tareas, a compartir tiempo con él, porque eso es muy importante. Ya después de eso nosotros vamos a tratar de irlo inculcando en el deporte, obviamente. Pero siempre en físico. ¿Ah? ¿Lo que él elija? No, lo que él elija, la verdad. ¿Y quién lo cuida? ¿Quién lo cuida mientras tú estás en el deporte? Mi mamá. Mi mamá más que todo. La abuelita. Las abuelitas son las mejores. Doña Alba, ¿usted se recuerda cuál fue el inicio de Roberto? ¿Por qué él inició con el tiro con arco? ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de llevarlo o fue algo que él decidió? Él lo decidió. Es que al inicio él practicó judo, también él practicó boxeo, que yo no quería porque cuando llegaba, ¿verdad?, tenía que ponerle hielo y todo. Luego natación, pero como él no era tan bueno como su hermano, él dijo que no era el deporte para él y que iba a ir a probar tiro con arco. Y fue cuando él decidió quedarse en tiro con arco, porque sintió que tenía la capacidad para ello. ¿Ese hermano es mayor? ¿Ah? ¿Es no, mayor, es menor? Es menor. ¿Roberto es el mayor? Roberto es el mayor. ¿Y después? No, solo dos. Ronald, antes el nadador. Pero los dos hicieron natación, solo que él sentía que él no ganaba las medallas como su hermano, entonces decidió probar tiro con arco. Claro. Fue cuando él se quedó en tiro con arco. Roberto está recién casado, ¿no? Sí, está recién casado. ¿Y Ronald no se ha casado? Como no, también ya se ya, casó. ¿Ya se casó? Ya se casó. Ya se casó. No, ¿Ronald todavía no tiene hijos o sí? Hoy en julio nace su bebé. ¡Qué bueno! Felicidades. Gracias. Entonces estrena como abuela también. Sí, sí. Porque dice todo el mundo, yo todavía no soy abuelo, pues, pero. pero es una cosa totalmente distinta, esa dicen, sí, ¿no? Sí, sí. Eso otro, dicen que otro tipo emoción de sentimiento, ¿sí? Aflora muchas más situaciones de cuidado, de compañía, de amor. Pero ese camino es muy importante también, Roxana, porque usted ha dedicado su vida a mucho esfuerzo, mucha dedicación a este deporte, inculcarlo también a su hijo es una parte muy importante y no dudo también que la niña irá por ese camino, pero ¿qué ha sido lo más difícil como madre atleta y en cuanto también a las decisiones que usted tiene que tomar? Porque una vez toma decisiones y dice, tengo que dejar esto por dedicarme a mi hijo y es parte del sacrificio también. Sí, en realidad, por lo menos en mi caso, yo sí dejé prácticamente 10 años de jugar mi deporte, de practicarlo, justamente el lapso o el tiempo que yo les dediqué de lleno a mis hijos. Obviamente el niño cuando ya tenía como 8 años lo empecé a llevar todos los sábados como hobby y pues en realidad sí se le vio que tenía aquel amor al deporte, entonces eso le ha permitido pues desde los 8 años él también estar practicando, pero sí esa parte de cuando él ya empezó a competir y empezó a ganar medallas y era como mami juegue, juguemos juntos. Hubo un evento que me acuerdo que fue Padres e Hijos, justamente así se llamaba, y nosotros ganamos. Entonces ahí fue como, y todo el mundo me decía en la federación, regresa, mira. Entonces sí, uno hace esas pausas, pero creo que valen totalmente la pena. Gracias a Dios mi deporte en sí permite poder hacer eso porque no tenemos una edad estipulada en el cual nos digan hay un tope o del cual ya no podemos rendir igual, al contrario, el retomar después de la pandemia, si no les voy a mentir, a mí me costó parte física, mental, porque obviamente pues uno ya el cuerpo ya no reacciona igual, pero con preparación física, la preparación psicológica, el ir a entrenar todos los días y el estar ahí y ser constante es lo que me ha llevado pues ahora a estar donde estoy y estoy muy agradecida y también pues ya de poder competir con mi hijo, que eso es algo que
Que no cualquiera pues, puede tener esa oportunidad, ¿vea? De poder competir con un hijo es otra cosa. ¿Qué promedio está haciendo el hijo? Pues ahorita ya lleva 1.95 a 2. Bueno. Sí, justamente está en la preselección mayor, justamente. Ahorita clasificó a segunda, que es al evento que van a ir hoy el 17 de mayo. Y está como, obviamente, su categoría juvenil, que es el... Claro, y es un deporte también, como varios en el país, mucho más complicado, porque no es un deporte que se haya masificado y que tiene algunas circunstancias como especiales, ¿no? Ir a buscar el sitio adecuado, los horarios, los costos. Hay naciones alrededor nuestro, en el área nuestra, que, en el que se juega mucho más bowling, ¿no? Exactamente, sí, lastimosamente acá en El Salvador, pues muy poca gente sabe que el bowling en sí es un deporte, más no un hobby, porque todo mundo pues conoce el lugar que está ahí por el Beethoven, del cual todo mundo va y disfruta una pizza, una soda, más no saben que en realidad es un deporte. Nosotros aprovecho la invitación para que vayan a la federación de nosotros, estamos en la Villa Centroamericana, ahí en la colonia San Pedro. Ahí hay clases para niños, jóvenes y adultos, y la idea es esa, pues que las pistas que quedaron después de los juegos son de primer mundo, así que podemos practicar a un buen nivel. Eso es lo que nos ha permitido también poder ganar, empezar a ganar medallas, porque eso también nos acortaba con los otros países, como menciona usted, que sí tienen más boleras y pueden practicar, hacerlo más masivo y poder ir más competencias y todo lo demás. Laura, ha mencionado algo muy importante, Roxana, en cuanto a su deporte, pero su deporte conlleva también en cuanto a su cuerpo, sí. Mostrar lo que usted está haciendo, sacrificios, dedicación, esfuerzo, pero luego de dar a luz, tener vida, mucha gente le menciona a uno, ya no sos la misma de antes, ya no, tu cuerpo ya no es igual, pero yo creo que en eso conlleva el mismo sacrificio de ser madre. En que estamos dando vida y poca gente puede entender ese punto tan, tan importante, y cuando vemos a nuestros hijos, ahí se nos olvida absolutamente todo y valió la pena todas las situaciones que quizás nuestros cuerpos no queden iguales, pero ahí está la vida que nosotros estamos dando y todo lo que nosotros conllevamos. Sí, la verdad que igual que toda mamá, ¿verdad? Después del embarazo no quedé en una forma estética, como decimos en nuestro mundo de fisicoculturismo. Pero yo tuve muchas mayores ganas y motivación por el niño, a demostrarle que se puede salir adelante en cualquier, como le digo, adversidad. Y justamente después que lo tuve a él fue cuando ya comencé a ganar todos los campeonatos, que 4 años consecutivos he ganado. Entonces, y es, específicamente ahora tengo mejor forma física que antes que tenía el bebé, que tuviera el bebé. Entonces yo les motivo a todas las mamás, ¿verdad?, que siempre buscan ponerse en forma después de un embarazo, pues que se puede, y solo es de tener un poquito de disciplina, organización, eso sí, porque con los niños siempre hay que dedicarles tiempo y dedicarnos tiempo a nosotras mismas, porque nosotras somos el pilar fundamental de la familia, y si nosotras estamos bien, ya sea por salud, salud física y mental, pues nuestra familia también va a estar bien, así que las animo a ponerse en forma, saludables, ir al gimnasio o tener algún hobby, algún deporte, ¿verdad?, como nosotras, para poder tener una familia, digamos, más funcional y divertida. ¿Tu hijo, Laura, ya ha tenido la oportunidad de verte en tarima? Sí, en bikini, sí. ¿Y qué te dice cuando te vea? ¡Vamos, mamá! Es tu fan número uno. Sí. ¿Qué sentís a la hora de que subís a la tarima y sabes que él está ahí pendiente de vos? Pues solo me sonrojo. Porque sé que él no entiende mucho, ¿verdad?, de que es estarnos viendo en ese bikini, pero le doy gracias así porque... porque lo tenés ahí. Porque está ahí animándome, porque él sabe que eso es importante para mí. Entonces él por eso me apoya. Y aparte lo que mencionás, que hay un antes y un después del embarazo. Uh-huh. En tu carrera como atleta, que creo que es algo que hay que recalcar para la gente que nos está viendo, porque sirve como una motivación, como un plus, como esa chispa que enciende el motor cuando vos ya tenés ese aliciente extra de decir, me voy a preparar por mí, pero adicional porque quiero que mi hijo se sienta orgulloso. Sí, la verdad que sí. Y nuestro, digamos que cualquier otro deporte, pienso que lo mismo pueden pasar. Las chicas se ausentan por maternidad y ya después cuando ellas tratan de resurgir, pues esa es la motivación, los hijos, demostrarles
lo que se aprende en todos los deportes, el carácter, la disciplina, la determinación, que la verdad son los valores más importantes que, o la herencia que nosotros le podemos dejar más a nuestros hijos. Entonces, eso es lo que yo pienso cuando yo hago lo que hago. Doña Alba, que tiene la otra perspectiva, usted está apoyando a Roberto. Cuando teníamos, y traigo nuevamente ese ejemplo, cuando estábamos en San Salvador 2023, Juegos Centroamericanos y el Caribe, que todo un país estaba a la expectativa de lo que podía generar Roberto. Cuando ganan la medalla, ¿qué sintió usted? Es que es una emoción que es indescriptible, porque uno siempre está queriendo que su hijo gane y ha visto todo el empeño que le pone, la motivación, el sacrificio, porque yo siento que mi hijo es un apasionado de su deporte. Entonces, y que por eso nosotros como papás lo hemos apoyado en todo momento. Incluso a veces nos criticaban y decían, ¿cómo es posible que ustedes prefieran que él haga su deporte a que esté estudiando, que lleve menos materias? Porque también estuvo estudiando en el máster, que lo sacamos de la educación tradicional, pero nosotros queríamos apoyarlo en lo que él quería. Y como nosotros también nos gusta el deporte, así es que nosotros le decíamos, te vamos a apoyar en el deporte, pero también tenés que ser un profesional. Entonces es un gran sacrificio estar, llevar las dos partes, porque hay gente que dice que no se puede, pero nosotros sabemos. Él salía a las 6 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche a estudiar, a amanecer estudiando y seguir. En la mañana ya a las 6 ya ir de camino. Entonces ahí está el apoyo de los papás, porque nosotros le damos un apoyo incondicional. Claro. Hoy ya casado ya no llega a esa hora. Doña Alba, usted. Es que ella no vive con nosotros. Muy consentidora la veo yo con Roberto. Siempre lo apoyamos, aunque esté casado, ahí andamos en el deporte también. Pero yo quiero, niña Alba, Roberto lo ha ganado todo, ha sentido las mieles del triunfo, la gloria, el éxtasis de ganar una competencia, pero ha habido otras veces, porque el deporte es como, y el juego es como la vida misma, hay momentos buenos y hay momentos malos. Cuando él no gana esa medalla de oro, usted lo regaña o le dice, vamos hijo, en la próxima. Cuéntenos algo, alguna anécdota. No. Como lo primero que él hace es comunicarse conmigo, ajá, ¿verdad? Y nosotros sentimos que, ¿cómo está él de triste? Lo que hacemos es, yo lo hago es animarlo y decirle, ¿verdad? No, no se pudo, revise qué es lo que no le ha salido bien para mejorar, porque él me llama porque siente esa confianza y el apoyo que se le va a dar. Nosotros nunca, nunca lo regañamos, no que tratamos de apoyarlo y decirle, porque nosotros sabemos que la demás gente no entiende a los atletas. Creen que todo el tiempo tiene que ganar medalla, y si no gana medalla, porque a veces yo he llorado cuando ponen allí, se conforma, ¿verdad? No ganó medalla, le fue mal. Entonces, pero no saben ellos en su interior cómo están, porque a veces mi hijo me dice, yo siento que tengo todo el peso del país encima. Entonces yo digo, yo estoy sufriendo y no, yo no se lo doy a conocer cómo estará él. Entonces siempre es apoyarlo. Pero tiraste bien, hijo, le digo yo. Pero en esto y esto, yo, porque lo seguimos en todo momento. Si es de madrugada, ahí es desvelando para ver quiénes son sus contrincantes, cómo van las llaves. A veces él no sabe cómo va la llave, pero yo ya sé con quién va y las posibilidades. Pero es bien difícil, porque uno sufre. Una vez él venía con una lesión en la mano, ¿verdad? Yo le decía, ¿y qué te pasó? Ah, no, en el avión, la traje. Vamos donde el médico, y el médico me dice, eso no pudo ser en el avión. Y él después me dice, ah, yo no te quería decir, él no ganó, él se fue al baño y dice que pegaba, porque se había preparado tanto, él se sentía bien, pero siempre pasan cosas. En esta competencia anterior, él se enfermó y me dijo en la mañana, estoy bien mal. Sí, le digo yo, pero lo puedes hacer, a darle ánimo, ¿verdad? Y él me dice, no, es que siento que me mareo. No, pero va a salir bien. O sea, aunque uno por dentro sabe que pueda que no le vaya bien, ¿verdad? Pero no todas las veces se va a ganar, pero la gente no entiende eso. La gente cree
que todas las veces tienen que ganar los atletas, sí. Y es donde ellos se sienten mal, sienten ese peso, esa gran responsabilidad que ellos sienten, que tienen que ganar y que la gente solo espera las medallas, pero no saben qué está pasando en la mente de ellos, porque lo psicológico es lo más importante, y eso es que yo siento que ese apoyo psicológico le falta a los atletas. Claro. Yo soy psicóloga, mi esposo es psicólogo, pero nosotros no podemos trabajar con nuestro propio hijo, ¿verdad? Y eso sí le falta a los atletas, porque no es solo que tengan todo el equipo, porque sí tienen el apoyo, gracias a Dios, el Instituto de los Deportes ha apoyado todo el tiempo a mi hijo, incluso el licenciado Yamil, él cuando inició, él me dijo, ya no va a tener problemas, señora Alba, siempre va a tener el apoyo para su hijo. Yo me sentí feliz, yo hasta lloré, ¿verdad? Porque dije yo, ya mi hijo no va a tener problemas, y sí ha tenido siempre el apoyo del Instituto de los Deportes. Qué bueno. Yo estoy muy agradecida con el instituto. Qué bueno. Roxana. Qué bueno que haya regañado a esos que siempre están metiéndole presión a los atletas y que hay que ganar a como de lugar, y si cuando no ganan, qué bueno. Gran mensaje de doña Alba. Muy bien. Roxana Laura decía justo y tocaba el lado humano, porque muchas veces nos enfocamos desde el lado de la prensa, desde el lado del aficionado, nos enfocamos en querer resultados. Nos gusta exigir, sí, pero se nos olvida muchas veces ese lado humano. Una pregunta para ambas. Cuando no les va bien, porque lo decía, somos humanos y a veces nos puede ir de lo mejor, pero también a veces, por más que te prepares, no te van a salir las cosas. Cuando justo sale eso, que no te aparece la suerte, no te fue bien en la competencia, no logras podio, y llegas a casa, ¿cómo manejas esa sensación a la hora de estar con la familia, con los niños? Pues yo al menos mi mayor satisfacción es cada vez que llego de cada entreno bien, bien adolorida, que abra la puerta y el niño, ¡mami!, con una gran sonrisa y un gran ánimo, ¡mami! Entonces yo siento que eso es como un bálsamo, me va curando poco a poco. Y pues como el niño todavía no tiene la capacidad de mandarme ese mensaje, de decir, vamos mami, creo que lo vas a poder hacer mejor después. Entonces yo al menos solo con eso me satisface. En mi caso, pues la verdad que esa parte de lo que ella mencionaba, la parte psicológica, creo que sí hemos tenido por años esa parte, como ese vacío, ¿verdad?, de la parte psicológica. En mi deporte específicamente es fundamental la parte mental, pero lo que ella menciona también, cuando uno llega a casa, o en mi caso, que yo tengo un hijo que es atleta de mi deporte, entonces es más complicado porque yo tengo que decir, no, bueno, hoy no fue. O sea, prácticamente es como darme la terapia yo sola, porque se la estoy transmitiendo a él. ¿Por qué? Porque yo sé que en algún momento a él le va a pasar también. Y yo le digo a veces él se frustra. Yo le digo, hijo, es parte de él. Y justamente lo que ustedes mencionan, o lo que ella mencionaba también, de que no siempre se gana. Entonces, sí tenemos que manejar esa parte emocional y mental de una forma, más que todo, como ella menciona, de apoyo. Es nosotros, el apoyo familiar es lo más importante. Porque justamente en mi caso yo tengo mis papás igual están ahí apoyándome, cuidando a mis hijos cuando me toca salir de viaje. Y ahora en esa parte, pues ahora que mi hijo también juega, que sé que también tengo que apoyarlo. Entonces es eso, y que la gente, valga decirlo, es bastante cruel cuando dice y señala, van a pasear, o van a disfrutar, o van de vacaciones, o se van de paseo. Y si supieran el estrés que uno maneja desde que antes de subirse al avión, del llegar, como mencionaba ella, de Jorge, que uno dice, llevar la camisa que atrás diga El Salvador es un peso bien grande. Entonces a veces la gente que no practica deporte no entiende y no sabe el nivel de estrés que uno maneja, pero al final uno aprende a aceptar todos los señalamientos, buenos, malos, bonitos, feos. Y eso es lo que nos tiene aquí, la verdad, que al final cuando ganamos uno dice, bueno, claro, valió la pena todo lo que nos criticaron, nos juzgaron, nos señalaron y todo, y ahora ya está. Y que la familia y la gente más cercana es lo que a uno le importa. Que y vale más la pena con ese recibimiento en casa. Es importantísimo lo que habla Roxana, en el sentido de
que va representando a casi 7 millones, 8 millones, a ver cuántos salimos ahora con el nuevo censo, pero cuántas veces hemos visto representantes de otras disciplinas deportivas que van con el azul y blanco, van portando El Salvador atrás y lo que hacen es portarse mal. Hacemos una breve pausa, seguimos con esta interesante charla, homenaje a las madres, sobre todo del deporte salvadoreño. Al volver de la pausa, continuamos hablando con esas madres maravillosas en la Casa del Deporte Nacional. Aldama adelante, sobre Montero. Mágico. ¡Qué bien lo hizo! ¡Quince para Don de Bullo! ¡Robo que tira! A cuatro jugadores, atención. ¡Y gol de Cali! ¡Qué bonito el reate de Mágico! ¡Ahí falta, falta, falta! Y jugaba al fútbol por diversión, porque me encanta. Romo, mágico, atención, se la lleva Sánchez Pose, el tiro. Las cosas, sino que él era por alegría y por satisfacción a la noble afición. Continuamos con más deportes, un programa emotivo este 10 de mayo. Muchísimas felicidades a todas las madres que están conectadas a través de la pantalla de Canal 10 y en nuestras redes sociales. Y tenemos un nuevo invitado en la mesa de más deportes, Diego. Aprovechando, Diana, que lo tiene en brazos, yo le hacía una pregunta a ella, pero también es momento de que sea usted la entrevistada. Okay. ¿Qué siente usted al llegar a casa y ver a Diego? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Rápido, una entrevista rápida. ¿Cómo se llama? ¿Diego? Diego. ¿Diego? ¿Apellido? André, dígale, Galdames Arias. ¿Galdames? Sí, Arias. Calderón. ¿Qué siente Diana Calderón después de una jornada extensa, de mucho trabajo, llegar a casa y ver a Diego? Pues, es imposible, creo, de describir con palabras lo que uno de madre siente al tener a sus hijos. Y al tener la oportunidad de, tras una jornada larga, a veces días buenos, a veces días malos, pero verlos a ellos, todo se transforma. Esto es vida, esto es mi vida, y ahí está todo el fruto del esfuerzo. ¿Cuántos años tenés, Diego? Todos, díganle. ¿Dos? ¿10 minutos de estar acá solo le ha enseñado a decir mamá? No. ¿Mamá? No. Está, bueno. Las luces lo tienen nervioso. Sí, y, pero por eso yo le preguntaba a Roxana, todo el esfuerzo que uno hace, a veces uno tiene que decir no. Me separé de los medios cuando tuve a mi hijo para dedicarme a él un tiempo. Luego se da nuevamente la oportunidad de estar aquí en la Casa de Más Deportes y que me han dado esta oportunidad también. Así que uno hace sacrificios, pero todos ellos valen la pena realmente para darles amor, educación y sobre todo criarlos de una manera
buena para que ellos sean hombres de bien. Claro, yo le veo algunos rasgos. Sí tiene un perfil, se parece a Diana, pero a mí me recuerda un jugador también profesional del fútbol salvadoreño. Sí, ¿ah? A su papá. Es zurdo también, igual que su papá. No hay zurdo, sí. Malo, este no es zurdo también. Sí, ojalá que no. No, ya va a escuela de fútbol también y esperamos que todo siga bien y como mencionamos aquí, que él tome sus propias decisiones y que lo que le guste la vamos a apoyar como padres. El padre fue jugador de selección nacional en el Mundial. Mundialista. Sí, es mundialista. Turquía, es mundialista, sí. ¿No? El único mundial juvenil que tiene El Salvador. Diana, bueno. Un antes y un después de Dieguito. Sí, en todo aspecto, un antes y un después. Me hizo una mujer más fuerte, una mujer más dedicada a mi hijo, más amorosa. Entiendo perfectamente a mi mamá en todo aspecto y eso es un punto muy importante. Me convertí en madre y ahora la entiendo, todos sus sacrificios, todas las palabras. Así que es un antes y un después. Como madre, Diana, que tiene responsabilidades en medios de comunicación, pero adicional también una madre emprendedora, ¿qué mensaje querés transmitirle a esas madres de familia que nos están viendo? Que sí se puede, que todo el esfuerzo, la dedicación, no le digo sacrificio quizás tanto porque uno lo hace con amor y todo lo que se hace con amor no es sacrificio, pero se puede, que ser mamá es lo mejor que me ha pasado. Creo que muchos, a veces me hacen entrevistas y me preguntan qué es lo mejor que usted hace de su carrera o de todo lo que realizo como emprendedora. Trabajar con Eugenio. Pero lo mejor es ser mamá, lo mejor es ser la mamá de Diego Andrés. Y como ustedes lo decían, la familia es una parte muy importante, así que quiero agradecer a mi mamá, a mi hermana también, a la niñera de mi hijo, que es parte también fundamental en el crecimiento de mi hijo y estaba desde que Diego nació, y también a la familia de Diego, de su papá, a su abuelita, a su abuelito, por todo el acompañamiento que nos dan en la crianza de nuestro hijo, y eso es muy importante, y todo el amor, y por supuesto a ustedes por ser mis compañeros. A veces no hay día bueno, pero están para apoyarnos, y también a toda la familia de Más Deportes, que siempre entiende ese sacrificio también, porque muchas veces, bueno, yo le mencioné a mi jefe, mire jefe, tengo este problema, y ahí con mi hijo, y hay que entender este tipo de situación. No, y además como madre, hoy es una mejor presentadora deportiva. Gracias, Juan. No quiero decir que antes no, pues, pero... pero hay un antes y un después. Sí, claro. Lo que decía Laura, después de la maternidad, campeona nacional, nadie la baja de ahí, Laura. Hasta ahorita no, todavía no. Hablando de campeonatos, ¿qué se viene para Laura, qué se viene para Rosa? Pues ahorita me estoy preparando para el Panamericano en México, así que estoy ya dispuesta a ganarlo, ¿verdad? Y pues... darle siempre orgullo a mi familia, a mi país y a mi bebé. Antes de darle paso a Roxana, y ya que mencionas que te estás preparando y que quiero que, creo que también es algo muy importante que la gente que nos está sintonizando, y acá se trata de aprender de tu disciplina, cuando ya estás previo a una competencia, entras en un régimen muy estricto donde no ingresas muchas proteínas y esto se asocia muchas veces al mal humor. ¿A qué se debe? A que verdaderamente eso depende de cada persona, porque yo, digamos, en mi caso no soy la típica mamá que usa la chancla voladora. Yo trato de contener un poco mis emociones y pues en el gimnasio me quito todo el estrés, ya cuando llego a la casa ser más comprensiva con el niño, que él tiene sus necesidades y todo. Y pero la parte que me cuesta es que él come cositas ricas que yo quisiera y no puedo. Y entonces, por ejemplo... ¿Mamá quiere una hamburguesa? Ajá, él bien galán comiendo nuggets y yo tratando me iba. O si hay cumpleaños, me toca negarme a los pasteles que me encantan y todo eso. Y yo que le tenía un pastel. Roxana, ¿competencias? Sí, nosotros estamos ya preparándonos también. Vamos a Reno, en Nevada, Estados Unidos, primero Dios, en agosto. Así que esa es la competencia, digamos, internacional que tenemos fuerte, pero seguimos. Ahorita hay un evento de parejas con handicap y posteriormente se viene el evento de parejas de Scratch, el cual pues están invitados a que nos visiten ahí. Gracias, en la federación. Muy amable, Roxana. A ver, yo en la pausa le preguntaba a Roxana si había conseguido el número perfecto en el bowling, el
la marca, el promedio de 300. Me decías que habías hecho 289. Exactamente. Ya, en tu disciplina, Roxana, ¿se puede llegar a convertir en algo contraproducente el estar pensando en quiero el juego perfecto, lo tengo que conseguir? ¿Hay una presión psicológica en tu interior o lo haces y disfrutas y en algún momento se dará? La verdad que es como un cierto proceso, vea. Cuando obviamente uno empieza una línea y por ejemplo van 2, 3 frames y llevamos 4 strikes, 5 strikes y uno dice, ay, si lo sigo haciendo puedo llegar al 300, pero a veces influye no simplemente el hecho de que nosotros lo queremos, juega, aunque no creamos, parte de suerte, porque a veces son tiros buenos, perfectos y queda un pin, entonces a veces es como algo hubo ahí, vea, que no fue favorable, y a veces son tiros que uno dice, ay, me quedó un split y se caen los pinos, vea, entonces es parte de, pero sí, obviamente nosotros como jugadores es parte del reto. Como meta o reto de nosotros es poder tirar 300, pero no dejamos de ganar medallas y no dejamos de tener un buen promedio si no se hace 300. O sea, el mantener un score de, por ejemplo, recoger los spares, que son muy importantes, entonces eso nos lleva a poder ganar, ¿vea? Entonces, obviamente un 300 es como un plus. Wow. Dentro de, obvio que todos quisiéramos poderlo hacer, pero llega en su momento. Obviamente todos decimos, hay un momento para todo y el 300... El juego perfecto llega en el momento que tiene que llegar. Puede ser en un torneo nacional, puede ser en un torneo internacional. Cuando uno menos se lo espera, ahí está. Claro, doña Alba, la puntería de Roberto viene del lado suyo o del lado del padre. ¿Lo han discutido alguna vez? ¿Han bromeado alguna vez? ¿Le quiere sacar el punto y tirar las cosas? A él sí le tocó con la chancla. Ah, o sea que viene de eso quería preguntar. De la mamá. ¿Sí? Porque a Roberto lo conocemos por ser atleta, campeón, pero ¿cómo era Roberto? ¿Era alguien inquieto? ¿Cuenta? No, gracias a Dios, ninguno de los dos fueron inquietos. O sea que ellos han sido tranquilos. Eso lo sacaron del papá. La cara dijo mucho, pero bueno. Sigamos ahí, Roberto. Sí, siempre fue tranquilo. Gracias a Dios, consideramos, yo me siento bendecida porque además de ser atleta, exitosos, profesionales, igual, íntegros, y lo mejor que siento yo, Robert, él. Él no es un atleta egoísta, no, él es un entrenador paternalista. Él dice, cuando yo me retire, él quiere dejar un legado, porque él, que quiero que me entrene, yo le digo, ya no puedes con tanta responsabilidad. No, pero yo no puedo decir no, me dice. Y él le da todos los secretos a sus alumnos, él no es egoísta. Entonces él dice, yo quiero dejar un legado, no quiero retirarme y que no venga nadie detrás de mí, y sus alumnos son exitosos. Las jóvenes, el equipo de las jóvenes, medallistas. De los varones, Douglas, Belly, prácticamente, sí, entonces, medallistas. Entonces, bueno, nos sentimos bendecidos por tener unos hijos exitosos en lo profesional y en el deporte. Sí. Laura, aquellas mujeres que tienen miedo, sobre todo de su disciplina, miedo de ser madres, miedo de tener la oportunidad de dar vida, o miedo de no estar quizás como antes, y usted decía hay un antes y un después, ¿qué mensaje les podría dar? Bueno, básicamente podría ser un mito. Mito, si tengo un hijo voy a arruinar mi cuerpo, más la realidad es al contrario, uno de mujer encuentra más fortaleza física y mental para poder volverse a poner, como les digo en mi caso, hasta mejor que antes de tener al bebé, porque uno se esfuerza más, hace las cosas más dedicadas, más delicado todo. Entonces, no, que se quiten ese miedo, la verdad. Mamá, se puede, y como les he demostrado, ¿verdad? Se puede hasta ganar más cosas después de tener un bebé. Este sería un mensaje. Buen mensaje. Un excelente mensaje. Un mensaje emotivo, y creo que este día sirve
justamente eso, para poderse dedicar, aunque todos los días, los 365 días del año, se le tiene que dedicar a un ser tan maravilloso, que muchas veces tiene que, lo conocemos por Roxana, Diana lo mencionaba, poder privarse de algo que tanto te apasiona, los medios, el deporte, para dedicarte a esa tarea que nunca finaliza. Así que es muy admirable, y para ese respeto, esa admiración que nosotros tenemos, queremos entregarles un bonito presente, las codiciadas, las anheladas camisetas de Más Deportes. Voy a iniciar con Laura. Felicidades, feliz Día de las Madres. El presente para que lo estés modelando en los entrenos. Muchas felicidades. Gracias. Kelvin se las obsequia. Yo la vendo, así. Y sabemos, gracias, que Roberto va a estar, saludos, pendiente. Gracias, oye, gracias. De las publicaciones. Sí, gracias también a ustedes por todo el apoyo que le dan. Claro, sí. Orgullo, sí, de todo el país, sí, azul y blanco. Sí, gracias. Muy bien. Sí. Y también acá está, Roxana, tu camiseta. Gracias, gracias. Gracias. Para que ahí sí va a llegar el 300 cuando enduje. Sí, ah, yo con esta voy a ir a entrenar y a jugar de ahora en adelante. Perfecto, así que bárbara, qué bárbara. Para que tener. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, feliz, gracias, Día a las Madres. Sí, más exclusiva, mejor. Exclusiva. Sí, que únicas camisetas que tenemos, Diana. La suya, Diana, ya la tiene. Sí. Ya, es la suya, ya, sí, la tiene, ya Diana, la tengo, por favor. Pero gracias por acompañarnos. Creo que ha sido un programa muy especial, sobre todo lleno de dedicación, de esfuerzo, de todos los sacrificios que uno como madre hace. Y eso es el mensaje, que sí podemos, en medio quizás también, como mencionan las tres, de tanto caos, de tantas situaciones, de ser juzgadas. La gente no se pone a pensar que también somos madre, que damos vida y que en casa hay alguien que nos espera. Y que por eso hacemos todo ese esfuerzo y dedicación. El abuelo sí regaña. Sí. Ya te dije que todavía no he tenido el privilegio. Un poco impaciente. No, yo ya le dije a mis hijos que no me los lleguen a dejar cuando ellos quieren hacer otras cosas. Eso pasa también. Después va a cambiar ese corazón. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo que tener cuidado? Yo creo que va a ser abuelo consentidor. Sí. Ajá. Sí. 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 Me lo lleguen a dejar. Sí. ¿Ah? Bueno, que la pasen súper bien. Gracias. Un día muy especial. Ha sido un verdadero privilegio contar con sus historias. Porque si hay algo que un ser humano que realmente tenga amor, respeto por su mamá, pues yo creo que ya se ganó el cielo. Y en el lado del deporte, es como en el lado de la mamá, como decía Diana, madre solo hay una. Y la pasión por el deporte, solo hay uno. Y el que realmente ama a esas dos. Ya. ¿Ah? Ahí está. No lo va a olvidar nunca. No lo va a olvidar nunca. Aunque el momento del retiro del deporte también es muy duro. Sí. Y hay que apoyar. Ya, y ojalá que ustedes las apoyen, doña Alba, como ya dio el mensaje, el ejemplo de cómo apoyar, porque es como la vida misma. Hay que soportar el temporal para después apreciar el sol. ¿Ya? Gracias por acompañarnos. Sí. Les deseamos un feliz Día de las Madres, que Dios la bendiga y que continúen adelante. Siempre unas en su deporte y usted apoyando a Roberto, que sabemos que es un campeón, y aquí también es la casa de Roberto. Diego, gracias. Pórtese bien, Diego, por favor, con mamá. Diga, bye. Pórtese bien. Gracias nuevamente. Estoy tirando besos al abuelo, miren. Gracias por la invitación y gracias y felicidades a todas las mamás, en especial a la mía. Y así que un fuerte abrazo. Laura. Saludos y besos a mi mamá, que gracias a Dios siempre me crió y me ha apoyado todo este tiempo. A pesar de que ella no es la que comparte mucho el gusto por el físico-culturismo, pero siempre me apoya, me ayuda a hacer mis claras de huevo y todo. Gracias, mamá. Sí, gracias a ustedes por el apoyo que le dan a los deportistas, porque es fundamental para ellos. Y también quiero felicitar a mi mamá y a mi hermana, que también me han dado un gran apoyo en ayudarme a criar a mis hijos.
cuando yo trabajaba. Y todo el tiempo han estado pendiente de ellos también. Así es que yo también les agradezco mucho a ellos, que han sido como su segunda mamá también para mis hijos. Muy bien. Gracias, y un mensaje a todas las madres por acompañarnos. Nos despedimos. Continuamos con Noticiero El Salvador. Saludos a mi madre, la amo. Diego, ¿te puedes portar bien?